Radio Bahía 99.7 FM presenta. Zona Libre. Zona Libre. Todos los temas, todas las voces, a mar abierto. Bienvenidos a Zona Libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. La primera ya con todos los candidatos a contender por la gubernatura. Precandidatos, ¿no? Bueno, precandidatos. Bueno, prácticamente lo son, ¿no? Bueno, sí. Tienen su comparsita, ¿no? Para hacer precampaña. Ay, ay, ay. Bueno, ese proceso que de plano debe el INE intervenir, el IECRO o la autoridad en la materia para que esto no se convierta en una farsa, pero bueno. O alguien ya, quien sea, ¿no? Pues ya, para que... No se les puede pedir mucho. Alguien ya que intervenga. O sea, vas a estar enfrentando para ver si clasifican a la Copa del Mundo Brasil contra el equipo de comunicadores de Chetumal. Dice Brasil se va a medir contra ellos y luego Alemania se medirá también con un equipo de funcionarios de Quintana Roo, todos excedidos de peso. Dice, pero son duelos muy parejos, ¿no? Y todavía dicen, va a estar de miedo el agarrón. O sea, de miedo, es un agarrón. De ese tamaño es la incongruencia, pero bueno, la normativa electoral exige que para que puedan hacer actos de precampaña abiertos para con la ciudadanía, tiene que haber alguien que los acompañe, tiene que haber por lo menos dos aspirantes al cargo, así lo dice la norma, bueno. Y bueno, pues ahí les pusieron uno de requisito. Sí, de relleno. Como les comenté, vamos a hablar del tema del relevo en la gubernatura y en las demás posiciones que están en juego. Son 11 presidencias municipales y el control del Congreso del Estado, pero ayer pues ya Mauricio Góngora Escalante se registró como precandidato en la sede del PRI allá en Chetumal y ya le lanzaron ahí pues un sparring a modo, un patiño, como lo califican, Juan Manuel Herrera, o sea, un señor diputado local que se presta a esta pantomima, a esta farsa, para hacerle el caldo gordo al candidato, pues ya es candidato del PRI a la gubernatura, pero caen en esto de la simulación. Es algo que también es señalado en el otro bando, en la coalición PAN-PRD, solamente Carlos Joaquín anda haciendo campaña, pre-campaña, ¿no? Sí, 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 finalmente... No, sí, están haciendo pre-campaña los dos. No, pero Miguel, o sea, por los favor, dos juntos están en los mismos eventos. Ah, bueno, a lo mejor uno cargándole las maletas a Carlos Joaquín. Pero ahí está el muchacho. No, pero... Pues esperaría que lo mismo hiciera Juan Manuel Herrera, que por cierto, bueno, es ex aspirante a la presidencia municipal de Bacalar. Sí. Finalmente le dijeron que no. Y bueno, pues para premiarlo luego de que gane el PRI, si es que gana, pues le dijeron, tienes que hacer tu tarea y tu tarea va a ser, pues ir de patiño para que pueda hacerse precampaña. Eso es lo que andan haciendo ambos precandidatos débiles en ambas coaliciones. Y bueno, hay una cosa bastante interesante. Ayer, por cierto, en la toma, en la entrega de los documentos de Mauricio Góngora, pues no estuvieron todos los aspirantes a la candidatura, es decir, ya no estuvo uno de ellos y aparte de eso, pues no estuvieron operadores importantes como Eduardo Bando Martínez, quien por cierto ayer renunció a la asesoría que tenía para con el gobierno del estado, está en espera de una candidatura y el tema es interesante porque luego de que esto va definiéndose, pues falta definir justamente lo otro que decías. Las 11 candidaturas a las presidencias municipales, las 25 para las diputaciones locales, y es en ese reacomodo en que en realidad se verá si hay operación cicatriz o si de plano hay rupturas posteriores. Sí, Gabriel Mendicuti Loría era secretario de gobierno y le lanzaron la artillería, lo criticaron desde el gobierno del estado, él quedó muy resentido y soltó el cargo el 4 de marzo, desde el primer segundo del 4 de marzo, no se presentó ayer a la sede del PRI, al auditorio, a esta plaza cívica Luis Donaldo Colosio, donde está el PRI de Quintana Roo, y también el otro, como bien señalas, Eduardo Bando Martínez, él tiene pues un gran poderío, una gran influencia, tiene sus redes amigas todavía más o menos intactas y con mucha presencia en Cancún. Y es, digamos, un operador político importantísimo, de esos que no puede prescindir el PRI porque se avecina una competencia muy reñida
y no puede estar con estos excesos de confianza desde la óptica del PRI. Sí, me parece incluso que es de los más importantes, si no es que el más importante, efectivamente, porque las redes ciudadanas que coordina ya desde hace algunos años, pues son las que verdaderamente operan a nivel de la gente, ¿no? Más allá de quienes se imaginan cómo debe competirse o la estructura misma del Partido Revolucionario Institucional, que en los últimos procesos no se ha caracterizado precisamente por su eficiencia, tanto que el mismo partido o los mismos operadores han optado por crear, ¿no?, otro tipo de estrategias, como aquellas del 1% o no sé qué tantas cosas, uno que ahora se llama respuestas o no sé cómo, pero son estructuras alternas al partido porque el partido no estaba respondiendo. Ahora, yo aquí sí veo equidad real, lo digo de esta manera. A ver, si ayer Mauricio Góngora Escalante confirmó que se va a medir con Juan Manuel Herrera, es como comparar a Muhammad Ali en su tiempo de esplendor conmigo, ¿no? Que yo me voy a enfrentar a Muhammad Ali o a Mike Tyson, tú, Julián, contra Mike Tyson. Bueno, pues ya sabemos que es una pantomima, pero también en el otro bando, la coalición PAN-PRD, pues tiene lo mismo. Entonces, están equilibraditos. Es que ese es el fenómeno que permite, o sea, esos son los beneficios o las bendiciones que da una legislación en materia electoral que tolera este tipo de situaciones, Javier. O sea, no se trata de la cuestión de que si es un partido como el PRD o como el PRI, sino que se trata de los beneficios o de la forma de darle la vuelta a la ley electoral. Así es. De registrar a un precandidato que sabemos que en la práctica no va a ser una precampaña o no va a ser competencia real, sino únicamente se utiliza para justificar los actos de precampaña y los gastos también del erario, ¿sí?, que se le asigna a los partidos políticos para el precandidato que va a ser, y sabemos que va a ser el candidato, ¿sí? Las prácticas siguen siendo las mismas independientemente de qué partido se trate, si es el PRI, si es del PAN o del PRD, que son las tres principales fuerzas políticas allá en Quintana Roo. La cuestión del registro de Mauricio Góngora, ayer lo vimos, la gran cantidad de autobuses, de vehículos que son del transporte público, prácticamente hubo ciudadanos que se quejaron en redes sociales de la falta de transporte público en el municipio de Otompe Blanco, particularmente en la capital, en Chetumal, y la gran cantidad de personas que fueron llevadas, muchas de ellas bajo un pago prometido, pero no consta. Que no consta, efectivamente, pero que bueno, es un secreto a voces y son reglas no escritas que conocemos. Y la gran cantidad de gente, por un lado, que asistió, otros se quejaron también por la gran cantidad de basura que dejaron en posterior al evento. Pero aquí también habría sido lo mismo, Javier, como comentamos hace un momento fuera del aire, ¿no? De haber sido Carlos Joaquín el candidato, la dinámica habría sido exactamente, ¿sí?, igual. O sea, no hay diferencia de porque se trate de Mauricio Góngora, lo habría sido si el candidato fuese hasta el mismo Juan Manuel Herrera, sí, o hubiera sido Menicuti, hubiera sido Raimundo King, sí, o José Luis Toledo. Bueno, hay un comentario de Raúl Martín, lo voy a leer completo, como es costumbre. Dice: buenos días, Javier, escuchando tu programa como todos los días, me gustaría que comentaras lo de los camiones y acarreados para el evento de Mauricio Góngora por su registro como precandidato para gobernador junto con su títere Juan Manuel Herrera y de los 750 pesos por persona que les dieron por venir a Chetumal. Hasta un vehículo del ayuntamiento aparece en uno de tantos videos que circulan en el Face. Y en efecto, yo nada más tengo que decir aquí en cuanto al comentario de Raúl Martín que pues el títere también lo tiene Carlos Joaquín. Sí, y los camiones también, sí, los utiliza. Que no se dejen frente al evento o en las inmediaciones del evento es otra cuestión. Pero sí, de que se utilizan, por supuesto que se utilizan. Que no se traiga gente desde el norte del estado, pero sí de las poblaciones aledañas, es otra cuestión también. Y que los camiones se escondan en las colonias será otra cuestión. Pero entonces estamos hablando de que compiten
con las mismas estrategias, con las mismas mañas, vamos a decirlo así. Y en este programa hemos discutido de manera reiterada el asunto. Es decir, hemos dicho que Carlos Joaquín González salió del PRI y se fue con sus mismas costumbres a otro partido. Entonces, no debiera extrañarnos, y no tiene tampoco por qué ser ofensivo si así están acostumbrados a competir, que digamos que ambos lo están haciendo al interior con las mismas mañas. Al interior de los partidos políticos, las prácticas son iguales. Lo vemos así en el PRI, lo vemos en el PAN, lo vemos en el PRD, lo vemos en el PT. En cualquier partido político siempre hay la denuncia de acarreo, de compra de votos, de entrega de despensas, de entrega de souvenirs para comprar conciencia.